Estamos acá, lo que es la ciclovía, lo que es la vía en sí, realmente estamos, bueno, un poquito atrasados con este tema, porque Palpalá, si bien es cierto, es grande, tenemos 140 hectáreas reales de espacio verde. Bueno, esta vez estamos acá en Río Blanco para dar un poco de solución a la gente y más seguridad por el cruce de que hay escuelas en ambos lados y, bueno, los chicos cruzan la ruta y se merecen tener una buena visión para evitar este accidente, más que nada, digamos. Además, bueno, he pedido al señor intendente que esto esté en condiciones. Siempre nos inculca lo mismo, así que espacio verde a full con el tema del desmalezado acá en Río Blanco. Pararon las lluvias, bueno, empezó un poco el frío también, pero bueno, eso no impide que el departamento de espacio verde cumpla la función, digamos, y más que nada este servicio indispensable, digamos, que es para la gente, digamos, por seguridad más que nada. Están preparando ya lo que es también el trabajo en el vivero municipal, que es el proveedor del municipio en todo lo que es arbolación y plantas, ¿no? Plantines. Sí, bueno, dentro de lo que es espacio verde tenemos lo que es el vivero, bueno, también donde se realizan, donde se cultivan todos los plantines que van a después en el futuro a pasar a embellecer todas las plazas y parques que tenemos dentro de la ciudad, digamos. Eso depende fundamentalmente de espacios verdes, si bien es cierto se para un poco con el desmalezamiento, pero la otra actividad de espacios verdes es hacer, digamos, el embellecimiento de las plazas y parques. Esto fue también un pedido del intendente, que ya no sea proveedores externos, sino que el mismo municipio provea de las plantas que van en las plazas. Bueno, y a través de tu gestión pudiste reactivar lo que era el vivero municipal, ¿no? El intendente nos dio una mano grande con el tema de abastecer lo que es los plantines en el vivero municipal, así que de ahí se hace la propia producción, digamos, espacio verde y, bueno, como te decía anteriormente, salen para embellecer los espacios verdes, sí, digamos.